¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Realidades. Este programa tiene dos etapas bastante interesantes e importantes, por supuesto. Estuvimos en un foro muy, muy interesante, la verdad, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, con ponencias realmente de primer nivel. El foro es el primer foro minero, o fue el primer foro minero, Buenas Prácticas Ambientales y Sostenibles en la Minería de Ancash. Hay que reconocer de que nuestra región es eminentemente minera. Digan lo que digan, lo curioso es que los que son detractores de la minería legal, minería pequeña, mediana y sobre todo la gran minería, son los que apoyan a la extracción ilegal, llamada minería ilegal también. El problema es que esta minería que se llama ilegal, que en realidad es una extracción ilegal, que no busca que formalizarse, se encuentra en lugares protegidos como el Parque Huascarán y otros lugares del país. Pero si nos centramos aquí, en nuestra región, pues evidentemente es claro el impacto ambiental negativo que ellos generan. Y sin embargo, quienes son detractores de la minería, la minería legal, esa que nos trae recursos, pues es increíble cómo pueden defenderlos a ellos. Pero es así, están ideologizados, además que para muchos de ellos es evidente que se trata de un negocio. Lo que se arribó dentro de todo en lo que vino a ser este foro también, uno de los puntos, porque fueron varios, es que las comunidades no son enemigas de la minería, sino son aliados. Yo diría que el proceso es para ser aliados. Actualmente no se sabe si son enemigos o no lo son. Eso va a depender de quién asesore a las comunidades y también cómo las comunidades puedan estar predispuestas a aceptar la posición de aliados de las mineras o ser todo lo contrario. Así es que yo personalmente no soy tan optimista en este sentido, pero creo que esa es la visión y el camino que se tiene que tomar. Otras conclusiones que se dieron fueron las más claras. La minería sí genera altos rendimientos en favor de nuestro país, tanto en recaudación como también en lo que viene a ser Perú, que casi no es nada en el PBI mundial, porque no somos un país desarrollado, pero sin embargo somos un peso pesado en minería a nivel mundial. Andamos en segundo, cuarto lugar, tercer lugar, por lo general, en competencia con los más grandes extractores de minerales en el mundo. Y sin embargo, no estamos bien en las regiones mineras ni en todo el país, en donde también se reparte, se distribuye lo que viene a ser el canon minero, el sobrecanon, las regalías, etc. Y esto sin hablar de los hidrocarburos, estamos hablando de la minería solamente, para no confundirlos. El problema principal es la corrupción. Pero yo diría que hay dos cosas más. Lo que viene a ser la inoperancia, la incapacidad dentro de lo que viene a ser la gestión pública, pero también ese sistema que tiene el Estado, precisamente que trata de proteger los intereses económicos del erario nacional para que no se despilfarre el dinero y segundo, para que se eviten actos de corrupción. Al final, los actos de corrupción se dan, el despilfarro se da de todas maneras y precisamente por ese tipo de trabas, diría yo, pero que son mecanismos de seguridad que tiene el sistema de gestión pública, pues a veces es imposible también hacer obras de impacto o cualquier tipo de obras. El tema sería trabajar en varios aspectos al mismo tiempo, pero de eso depende una palabra que se usa mucho, pero que casi nadie demuestra tener: voluntad política. Tanto el Estado como quienes vayan a integrar el Estado como autoridades, no la tienen. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, el país es un botín espectacular para gente corrupta que lo único que hace es organizar una banda criminal para apropiarse de las regiones, de municipios, etcétera, y del país, obviamente, desde los distintos poderes del Estado, no para gobernar, sino para satisfacer sus ansias y ambiciones económicas y también, como ya lo hemos mencionado, del poder mismo, pero no el poder que maneja el país desde las instancias y estamentos, sino ese poder que va por lo bajo para que terminen perpetuándose ciertas cosas y ciertos intereses, que bueno, eso ya es un tema
que siempre va a dar vuelta en nuestro país, que eminentemente es tan corrupto como minero. Y esto no tiene por qué relacionarse, porque la minería, siendo una empresa privada, la corrupción no es tan inherente a ella. Cuando algo no funciona en el sector privado, desaparece. Y eso creo que es algo que muchos tienen que comprender en nuestro país. ¿Y por qué tienen que comprenderlo? Porque en realidad el chip que tenemos insertado es que es el Estado el que hace todo, por eso muchas veces se culpa al Estado, cuando en realidad no es solo culpa del Estado y nosotros estamos inmersos en eso. Hemos entrevistado al magíster José Terrones, quien también pertenece a lo que es CONAMIN. Con él hemos tenido una entrevista muy interesante en donde se habló cosas de las que ya he mencionado que tienen que ver también con el foro y con la minería aquí en nuestra región y también a nivel nacional. Hay expectativas interesantes, pero la entrevista ha sido, como quien dice, vamos a hablar un poco más allá de lo que normalmente se habla cuando conversamos sobre minería. Y también hemos estado con Leonardo Espinosa. Él es el gerente de una empresa multiservicios de una comunidad. Y esta comunidad está aliada con la minera Pierina. Ellos se convirtieron en proveedores de esta minera Pierina Barrick, que ya está en lo que es el proceso de cierre, pero ellos están ya buscando otro tipo de alternativas para que con esta empresa ellos puedan seguir siendo proveedores del Estado y de otras más. Este es un esfuerzo de la comunidad, pero también es un apoyo directo y cumplimiento de los acuerdos que Barrick tuvo con esta misma. Así es que les recomiendo ver esta entrevista porque funcionó ese binomio, esa alianza entre una comunidad y también la minera, que es su vecina inmediata y que les tiene que devolver las tierras más adelante. Y hablando de lo último en cuestión de películas número uno a nivel mundial, La Sociedad de la Nieve sigue creciendo y nosotros, como ya anunciamos en el programa anterior, vamos a difundir algunas entrevistas que tenemos allí hechas y realizadas a protagonistas mismos, no de la película, sino de los hechos, de la tragedia o el milagro de los Andes. Una entrevista interesantísima con Roy Harley, uno de los 16 supervivientes de esa tragedia o milagro, va a estar con nosotros también en el programa. Y alguien que quien atendió de primera mano a los supervivientes después del rescate, la enfermera que estuvo con ellos y que luego entabló una gran amistad con todo este grupo de supervivientes, también estará con nosotros. Wilma Koch, enfermera chilena, hoy tiene más de 95 años y está súper lúcida. La hemos entrevistado, así que tenemos un gran programa para ustedes, amigos. Bienvenidos, esto es Realidades. Nos encontramos con el magíster José Terrones Alvarado, quien es el director del capítulo de Ingeniería de Minas de sede de Lima CIP, ¿no? Sí. Exactamente. Quien ha estado como ponente, un ponente bastante brillante, déjenme decirles, del primer foro minero Buenas Prácticas Ambientales y Sostenibles en la región Ancash, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash. Se dieron varias ponencias, pero ya que estamos en una región eminentemente minera, quiera decirse una cosa u otra, tenemos para más en cuestión minera, lo hemos invitado para conversar un poco sobre este tema. Además de ello, aquí el magíster José Terrones nos va a hablar acerca, para empezar, del tema CONAMIN. Pero antes, bienvenido. Gracias muchas por estar gracias. Con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Para hablarles de CONAMIN, ¿no? Como un evento importante donde se va a confluir todas las empresas del sector minero y aquellas que promueven esta industria, las autoridades y todo lo demás, pero también se están invitando a algunas comunidades, algunas organizaciones que tengan una opinión que sea constructiva para ir hacia adelante. Uh-huh. Fíjense ustedes que el CONAMIN, aparte de ser un evento promotor de diálogo, donde pues ustedes han visto muchos de los conflictos sociales, es porque se rompe el diálogo. Entonces necesitamos ese tipo de eventos y en el cual los profesionales involucrados, tengo que admitir que como mineros a veces buscamos un perfil bajo y buscamos hoy día, creo yo, que comunicar más, y porque a veces donde se crea la duda es justamente porque no hay información. Claro. Y ese es el objetivo de CONAMIN. Va a haber una serie de empresas
a nivel nada más de trabajos de investigación, yo les puedo decir que ya hemos sobrepasado los 250 trabajos técnicos, ¿no? Y yo estoy a cargo de la parte de innovación y nuevas tecnologías, tema de inteligencia artificial, nuevos software, nuevas tecnologías, etcétera, que se utilizan no necesariamente para reducir el personal en sí, sino son nuevas aplicaciones. Y hoy que hemos hablado bastante sobre la parte de sostenibilidad ambiental, donde tenemos que involucrarnos también. Bueno, ahí tiene que ver bastante el tema medioambiental con el tema protestas también, ¿no? Sí. Cuidado del agua, claro. Pérdida de tierras de cultivo, etcétera, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la solución dentro de esas nuevas tecnologías? Por ejemplo, como para ir encaminándonos hacia que no haya ese tipo, no sé si de excusa o motivación o razones para evitar la minería. Bueno, sí, como no solamente como directivo, profesor universitario que soy y he trabajado en operaciones también, así que he tenido contacto con las comunidades, hemos visto estos problemas de contaminación. Toda actividad minera, toda actividad humana en realidad contamina. El tema es minimizarla y o aquella que es complicada, como el caso del arsénico, donde nosotros represento una empresa canadiense que tiene una tecnología muy interesante sobre ello. Estamos haciendo las pruebas para que podamos ir sin ninguna bandera, ¿no? No representamos en sí una empresa productora, no representamos al Estado, somos privados, buscamos que promover una tecnología que está funcionando. Evidentemente no va a funcionar en todas las industrias, pero ¿por qué no aplicarlo? Fíjense, claro. Lo que se está hablando, salió hoy, es sensible, ¿no? Entonces, no solamente hay que hablar del problema, sino la solución que podemos darle, ¿no? Esa es nuestra función. El tema del arsénico, bueno, ya salió a la luz, y yo pensaba preguntarle un poco al respecto más adelante, pero es interesante esto de tener una cantidad determinada de infectados en Huarmey, justo donde está Punta Lobitos, que es una operación de Antamina, en donde se supone que todo el traslado es completamente seguro a través de un ducto, ¿verdad? Un mineroducto que, digamos, es enorme, pero... digamos, todavía no se ha determinado exactamente si es producto de Antamina la contaminación o hay otros agentes contaminantes. Claro, claro. En su experiencia y conocimiento, ¿qué otros agentes contaminantes podrían ser? Todavía estamos manejando hipótesis. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, las rocas, en su composición original, tienen muchos de estos elementos, todos, incluyendo el arsénico, en menor proporción, no tanto como en los minerales, ¿no? Las rocas y los minerales no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que educar, creo yo, porque la gente, evidentemente, si hay un problema, hay que resolverlo. Yo llevo a colación un ejemplo nada más en el caso de la zona de Tía María, ¿no? Que el agua es de mala calidad, pero no es debido a la mina, porque la mina todavía no existe, ¿no? Sin embargo, el macizo rocoso, que son volcánicos, tienen contenido de boro, y el agua con boro no es buena para la salud. Entonces se requiere un proceso, ¿no? Pero la gente, ¿no?, del pueblo, la gente, los comuneros, siempre tienen que buscar a quién reclamar, y eso es natural, eso no, no es una crítica, ¿sí? Claro. Entonces hay que educar y hay que, bueno, si esto es una cuestión natural, entonces es el Estado, porque el Estado recupera impuestos importantes del sector, que tenga que enfrentarlo de una manera, dicen, holística, ¿no?, con todos los participantes. Unos son las mineras, otras pueden ser la agricultura también, porque recuerden que en agricultura se utilizan una serie de pesticidas que son productos químicos que no sabemos cuál tienen es el otro efecto, tipo de impacto, ¿sí? Y entonces es fácil a veces puntualizar, pero eso no exime a nadie de esas responsabilidades. Claro. Entonces, como técnico, bueno, yo soy investigador, además me gusta, me encanta eso. Entonces, ir a buscar, ¿no?, cuáles son los vectores que hayan traído este tipo de componentes, caso del arsénico. El arsénico no solamente viene entonces del arsenopirita, que es un mineral de fierro, sulfurcionuro de fierro, también está la tenantita, que tiene cobre, la energita, que también tiene cobre, pero tiene arsénico en distinta proporción. Entonces, se dan cuenta, entonces hay una componente científica. Claro. Y tenemos bastantes científicos acá, biólogos, geólogos, que están investigando, ¿no? Entonces, repito yo lo que dije en la conferencia, ¿no? Tenemos un laboratorio natural inmenso
y tenemos recursos naturales y recursos humanos importantes, y hemos tenido la suerte de salir a profesionalizarnos, a especializarnos en el extranjero, es para hacerlo acá. Uh-huh. El tema de la comunicación es importante, me estuvo conversando eso de que las mineras por lo general son de bajo perfil. El problema es que cuando la minera ha querido comunicar a la opinión pública, me refiero no al trabajo comunitario de comunicación comunitaria, sino en realidad se ven spots, microprogramas, etcétera, muy bien producidos, pero básicamente dirigidos a gente que también conoce de minería, no a la población en general. O sea, no estamos hablando del mismo lenguaje. Buen punto. La minería básicamente han trabajado el lenguaje comunicacional con las comunidades. Los que estamos convencidos, ¿no? Exactamente. Pero aquellos que no, así ahí, es, ahí no están trabajando. Yo le digo lo que me gusta, al que también le gusta escuchar lo mismo. Sí, claro. ¿Existe alguna estrategia o algo que se pueda planificar después de todo esto? Lo hemos planteado en este foro, ¿no? Digamos, las instituciones como el Colegio de Ingenieros, la Cámara de Comercio, la universidad en sí, deberíamos educar, ir a los centros educativos, los jóvenes, no con el fin de direccionarlos, sino explicarles, ¿no? Es como, a ver, yo pongo un ejemplo bien sencillo. Yo tengo una tienda de zapatos, ¿no? Por ejemplo, hay un zapato que es el que se vende más y es el que da mi economía. ¿Cómo voy a dejar de vender eso? Entonces, voy a tener problemas. Entonces, la minería es más o menos así. Y lo que necesitamos es educar a la gente. Tenemos los elementos acá. Y los conflictos sociales surgen básicamente porque hay una información medio gris, que no está clara. Claro. Entonces, hay que ir a conversar con aquellos que no están de acuerdo necesariamente. Lo decía el economista Jorge Manco Zaconetti la semana pasada en un evento que organizamos también en Lima, en la Semana de la Ingeniería de Minas, y él decía, pues, efectivamente, ¿no?, que el sector minero, viendo todos sus números, está generando muchos impuestos. ¿Y qué está pasando, no? Entonces, es fácil también es echarle la culpa a la corrupción, pero no es eso nada más. Entonces, nos falta capacidad de gestión, ¿no? Y las empresas mineras, creo yo, por ejemplo, ese es un eje que Antamina lo está haciendo. A veces no hablan mucho, ¿no? Entonces, pero intentando aclararlo. Claro. Es generar oficinas técnicas para que las comunidades propongan sus precios, porque el Estado no se abastece. Entonces, la empresa minera, suficiente con pagar su impuesto, no es suficiente. ¿No? No que aquí acaba y me lava las manos, no, porque son mis vecinos. Si nosotros venimos a instalarnos en una comunidad, en provincia, donde sea, nosotros somos los vecinos. Claro. ¿No? Ellos son el propietario del terreno. Entonces, tenemos que tener una convivencia correcta, comunicación clara y no ocultar las cosas. Si hay algo malo, hay que decirlo. Claro. El problema es que ahí hay una especie de relación de idea sobre que hay un abandono, ¿no? Primero, cuando no llega la operación minera, el comunero se siente abandonado. Llega la operación minera y el comunero quiere pedir más y se siente abandonado, porque muchas operaciones mineras realmente son responsables socialmente. Claro. Ocurre que tenemos un legado pasado que es habla mal, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros lo que venimos aplicando ya la minería moderna, no podemos decir que no somos responsables, pero no en el sentido que vamos a reparar porque eso ya está hecho antiguamente, sino que qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y entonces hay que buscar, aprender de ese pasado, y entonces la minería tiene ese tema, ¿no? Y entonces, pero está ahí, y estamos buscando soluciones, las instituciones están vivas, yo coordino y hago trabajos con el ingeniero Castillejo, que también es profesor en la UNASAN. Entonces, las universidades públicas, porque ese es el área donde hay bastante gente y son generalmente de peruanos, pero exacto, realmente exacto, peruanos, exacto, ¿no? Sin ser racistas, ¿no? Entonces, ellos se comprende, necesitan que allí se llegue este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las universidades nacionales es una buena base donde lleguemos con un buen discurso, pero convencido con cosas concretas, tecnologías que se pueden hacer, aquello que no también, y no todos van a trabajar en Buenaventura o en Antamina, ¿no? Tienen que generar su trabajo. Claro, estamos hablando de una política de oportunidades. Lo tomas o lo dejas, aprovechas o no aprovechas, y básicamente usted se refería a gente originaria. Sí, ¿no? Para entrar un poco más en ese contexto. Ahí, pero me refiero también de que ahí donde hay algún pasivo, hay una oportunidad. Esa es la idea, ¿no? O sea, tener oportunidades, aprovecharlas, pero también comunicarlas, que la gente comprenda qué va más allá de esa oportunidad, ¿no? Sí.
Ese es un tema, pues, de mucha gente, no necesariamente de los ingenieros de minas, sino todos aquellos que se dedican a investigación, están mirando, ¿no? Entonces, fíjense, hay una frase de un escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry, que estudió en Francia. Entonces decía, ¿no? L'essentiel est invisible aux yeux, o sea, lo esencial no se ve para los ojos. Entonces, sentí, claro, porque nosotros como mineros explotamos lo que está debajo y tenemos que imaginarnos lo que hay debajo, porque es fácil lo que está encima, ¿no? Entonces, y los biólogos también estudian el átomo o una molécula pequeña que no la ves, y tienes que mirar con un microscopio e imaginarnos después esas soluciones. Entonces, es fantástico. O sea, tenemos un mundo de posibilidades, hay que ser optimistas, evidentemente hay que escuchar a aquellos que opinan distinto, pero decirles que hay unas soluciones y que pueden haberla hoy día, no de repente mañana, pero ser optimistas, porque si no, estamos en problemas. Bueno, es que nadie inicia un negocio ni tampoco genera trabajo si no es optimista. El tema no es rentable tampoco. Claro, la idea es trasladar esa idea a la población para que comprenda un poco. Recuérdese usted que las empresas, ¿cuál es el objetivo de una empresa privada? Ser rentable. Así es. Entonces, pero en el camino que haga trabajos sostenibles y todo lo demás, está bien también. ¿Ya? Pero hay que entender eso, ¿no? Claro. Porque la función del Estado es ver esas otras partes, educación, salud, que no lo está haciendo, ¿no? Pero que entonces, ¿cómo hacemos, cómo creamos esa parte que está ahí, ¿no? Y eso es un debate que yo sí, la verdad, he aceptado esta conversación con usted, sí, porque dije, y porque tengo mi opinión, y evidentemente soy más pegado a la parte académica después de haber estado años en operación. Pero bueno, o sea, eso sí, sí, al revés, ¿no? Me fui a estudiar un montón y después me fui a la mina. Y después de la mina he regresado a la universidad para enseñar. Correcto. Bueno, esa trayectoria seguramente le da una misión más amplia de las cosas, ¿no? Eso es importante y sería bueno trasladarlo también, pero... A los profesores hay que formarlos también. Bueno, pues hay profesores ideologizados, pues ahí tenemos un problema con eso, ¿no? Hay que sacarlos y llevarlos. Así es. Entonces, pero no es para pelearse, sino es para que entiendan. Claro, es para llegar de repente a un consenso, a una idea un poco más adecuada de las cosas, ¿no? Es importante todo eso, lo que se está hablando, el tema de la incapacidad de gestión va a estar en todo el país, y es que el formato que tiene nuestro país en cuestión de gestión pública sigue siendo el mismo, porque más bien busca que asegurar que no se malgaste el erario nacional y que tampoco se generen actos de corrupción, que se generan de todas maneras, en lugar de agilizar lo que viene a ser el tema de inversión y repartición también de todo lo que viene a ser la riqueza, como se le dice, ¿no? En realidad. Bueno, pero pasemos a un tema más propio suyo y que tiene que ver con el tema de explotaciones mineras. ANCA es eminentemente minero, es una de las conclusiones a las que se ha llegado aquí en el foro. Y tenemos la posibilidad de más proyectos también. Sí, muy interesante, ¿no? El proyecto Hilarión, el proyecto Magistral. Fíjense, yo tengo una empresa que hace tasación de minas. O sea, soy especialista en estimación de recursos. Yo calculo cuánto oro hay, cuánto plomo y cuánto cobre. ¿Qué posibilidades tenemos? Exactamente, o sea, inmensas. ¿No? Y esos proyectos que acabamos de nombrar, los he visto y los he calculado y les he dado los números. Entonces, las empresas tienen eso y tienen que tomar las decisiones. Pero hay otros temas que tienen que ver con la parte social, ¿no? Entonces, como técnico, le puedo decir, ¿no?, que acá hay muchos recursos y que lo que hay que hacer es ponerlos en valor, porque que estén ahí en el subsuelo no genera riqueza. Exacto. No, entonces tenemos que ver la forma de hacerlos adecuadamente y responsablemente. Por ello es que hacemos eventos como Conamín. Fíjense, yo no he sido nada metido en estas cosas, pero cambié. Y aquel que no cambia realmente pues es un problema, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto. El cambio es lo único constante en el mundo, ¿no? Exacto, y es lo que mueve al mundo también. Y lo que mueve. Nadie se puede quedar estancado si no quiere avanzar. Tiene mucho, tiene no metálicos, hay arcillas, yo he trabajado también en el sector no metálico. Y he nombrado un caso de una investigadora bióloga y un metalurgista, donde crearon un combinado de materiales para que las plantas crezcan. ¡Qué bien! O sea, no solamente es eso, no solamente es el recurso, también pueden crear cosas. Claro. Entonces hay que darle las ventanas, y esos son estos eventos, regresando al tema económico. Claro, al tema económico, por supuesto. Para terminar, sáquenos de una duda en general. Mucho se habla de que, bueno, la gente no entiende y no comprende
abiertamente ni integralmente qué es la minería responsable en nuestro país. Creen todos de que nosotros, porque ya tenemos dinero y poder, ¿no?, y una cantidad de socios y conocidos, influencias, etcétera, podemos tener una operación minera, montarla, etcétera, pero hasta donde tenemos entendido también, la pequeña minería. Estamos hablando de la minería grande. El tema es el siguiente, que la gente en general tiene la idea de que es la más contaminante cuando la extracción ilegal es la más contaminante. Pero vamos al tema de las autorizaciones, ¿no? Perú realmente es el país, uno de los países que tiene mayores regulaciones para recién poder proceder a tener una operación minera. Bueno, sí, es uno de los países comparativamente con Chile o Canadá, que son nuestra competencia directa. Recuerde usted que pocos países en América Latina tienen calificación de Standard & Poor's como destino minero. Fíjese, más que Brasil, Perú. Perú, Chile son los que van a ser, y México, ¿no? Entonces, ahí tenemos una fortaleza. Pero que lo que corresponde a la gran minería si genera y que no, y que tiene siempre gente que le tira piedras porque reclama, ¿no? Entonces, es normal. Entonces, es porque es visible también, ¿no? Entonces, y hace todo transparente. Entonces, ¿cuál sería lo contradictorio? No, comenzar a ocultar, y eso está mal. Eso no puede ocurrir. Entonces, regresando al mismo Ancas con estos proyectos grandes que ha comentado el director de la DRE acá, que los conozco. Entonces, hay que darles el punche necesario, hay que convocar a las comunidades del entorno, y a veces, y ahí hay una crítica constructiva, ¿no? Decimos, los estudios de impacto ambiental dicen, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, y es gaseoso, ¿no? Sí, pues. Entonces, como ingenieros tenemos que tener números. Oye, son 20 kilómetros, 15, no sé, pues, pero hay que poner un número, porque si no, después se aparecen otros y se generan situaciones que no. El tema sería estudiar esas áreas previamente. Obviamente, después de descubrir los yacimientos, para poder no estandarizar, sino colocar individualmente de acuerdo a región, por el tema geográfico, ¿no? Es distinto, ¿no?, para cada región. Entonces, pero hay que hacerlo, y si no lo hacemos, otro hace algo, otro se inventa, ¿no? Sí. La presidenta de la Cámara dijo, ¿no?, que mis estimados abogados, porque ese es el problema que estamos teniendo ahorita en la administración pública, invadida de leyes. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que la permisología, como dice nuestro presidente departamental, el ingeniero Roque Benavides, la permisomanía, dice, ¿no? Y es un buen término. Bien acuñado. Términos, procedimientos, evidentemente están haciendo, hay reclamo, y hay una ventanilla única, está tratándose de cambiar eso, ¿no? Perfecto. Entonces, ojalá que seamos competitivos en este año, ¿no? Ojalá que podamos tener una idea mejor para poder convivir con la minería legal, sea del tamaño que fuere, y no con la extracción ilegal, que en realidad perjudica más. No hay que quitarle el ojo a la pequeña minería, porque las grandes minas inicialmente han sido pequeñas minas, y de ahí ha ido creciendo. Exactamente. Así es, entonces, eso es lo que yo le puedo decir. Hay mucho por hablar, pero... Por supuesto. Sé que el tiempo no vence. El tiempo no vence. Pero le agradezco muchísimo su presencia aquí en nuestra región, en el foro también, y por supuesto aquí en este espacio que nos ha concedido. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster. El magíster José Terrones Alvarado, con nosotros aquí, en Canal 3 de Cable Andino. Muy bien, ahora nos encontramos con el señor Leonardo Espinosa Mejía, quien es gerente de la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres de la comunidad de Cuncashca, que se encuentra muy cerca a la operación minera Pierina. Vamos a conversar con usted porque tiene un caso de éxito de una empresa que está relacionada con la minera también, por supuesto, pero antes le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias también por esta invitación y participar de esta entrevista y para absorber algunas preguntas e inquietudes que podría tener. Bueno, de entrada, la cuestión es ¿qué tan pacífica o tranquila, antes de preguntarle si es beneficiosa, es la convivencia de la comunidad con la minera en este caso, en el caso suyo? Bueno, en el caso de mi comunidad ya data pues desde el 1996, cuando la minera llegó hacer su primer reconocimiento, exploración, y luego ya una vez hallado el yacimiento, ya hacer negociaciones para poder explotar la mina. Entonces, desde allí, bueno, sí, claro, yo reconozco que sí ha habido ciertos problemas, ciertas discrepancias, pero lo bueno es que
mediante el diálogo y la participación directa hemos podido resolver y absorber algunas deficiencias. Uh-huh. Y bueno, ya son años que vivimos en vecindad con ellos, ¿no? Ellos uh-huh. explotando la minera, la mina, y nosotros dentro de su área de influencia trabajando también por el desarrollo de nuestra comunidad. Correcto. Le quería preguntar esto, ¿no? Porque hay muchas comunidades que o se llevan bien o de repente son radicalmente contrarias a que exista una operación minera en sus territorios, ¿no? En sus terrenos. ¿Cómo esto se dio? Usted habló de diálogo, es cierto, pero muchas veces en las comunidades aparecen ciertos asesores, ciertos abogados y comienzan los problemas, ¿no? Porque generan una discrepancia muy fuerte entre la comunidad y la minera. ¿Llegaron así asesores a tocar las puertas a ustedes como para trabajar o directamente ustedes se encargaron con la minera? Esto para entrar en contexto. Sí, nosotros teníamos asesor desde mucho antes y con él también asesorándonos llegamos a conciliar, a concertar con la minera. Uh-huh. Sí, es cierto, aparecen también otros malos asesores, también hemos tenido esas experiencias, pero tampoco no pudimos dar cabida y más optamos por un diálogo más directo y, uh-huh. y una negociación directa con la comunidad. Uh-huh. ¿La comunidad cómo se maneja en este sentido? ¿Elige a sus representantes? ¿Hacen asambleas? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo llegan a tomar las decisiones previa a las conversaciones con la minera? Claro, sí, el órgano que decide, que toma las decisiones es la asamblea, ¿no? Pero de todas maneras tiene su junta directiva, una directiva comunal integrada por los mismos comuneros elegidos de manera universal por todos los asociados. Y bueno, son autorizados para hacer las negociaciones, pero la decisión que toma en última instancia es la asamblea comunal. Claro. Ahora, vamos a la parte beneficiosa. ¿Cuándo comenzaron ustedes a sentir que estaban siendo beneficiados con la minera? Porque de repente en un inicio las cosas pudieron caminar bien, ¿no? Probablemente, digo, porque hicieron el trato. Pero posteriormente, cuando pasó el tiempo, ¿cuándo sintieron realmente que estaban siendo beneficiados ustedes como comunidad por la operación minera? Bueno, como beneficiario, ya cuando hemos visto, ¿no?, el cumplimiento de los compromisos, ya cuando ya se ejecutaron los proyectos que habíamos acordado, porque como dije, nuestra comunidad no hizo negociaciones solamente en dinero, sino también una propuesta para realizar, ejecutar proyectos en beneficio de la comunidad. Uh-huh. De la comunidad. Uh-huh. Entonces, ya poco a poco la minera también tenía que cumplir sus obligaciones y esos proyectos eran pues para el beneficio de la comunidad. ¿De qué proyectos hablamos? Estamos hablando más que todo de proyectos productivos. Uh-huh. O sea, en mi comunidad hemos desarrollado proyectos de fortalecimiento a la producción agrícola, la producción agropecuaria. Hemos hecho obras de más que todo para solucionar el tema del agua, ¿no? Como reservorio, uh-huh. canales, riegos tecnificados, introducción de pastos mejorados, uh-huh. introducción de animales genéticamente mejorados, uh-huh. Construcción de establos y una mini planta para producción de también derivados lácteos. Uh-huh. Entonces, nosotros, bueno, personalmente yo veía de que eso era la forma de trabajar, ¿no? Porque era parte de nuestro desarrollo como comunidad. Claro, claro. Bueno, ustedes, digamos, pensaron de una forma mejor. No solamente esto es plata, no solamente esto es yo quiero dinero para canchitas de fulbito, un colegio y unas camionetas. Esto es, queremos seguir produciendo y mejor. Claro, o sea, lo que nosotros sabíamos y también seguir explotando nuestros recursos, ¿no? que tenemos. Entonces no era necesario cambiar nuestra actividad. La actividad minera la tomamos como una
como un aliado. Claro. Donde podíamos tener oportunidades de trabajo como personas y oportunidades también, bueno, ya más tarde hemos pensado que era también una oportunidad para poder generar un negocio, ¿no? Ser proveedores de la minera. Uh-huh. Y así seguir buscando nuestro propio desarrollo. Claro, bien interesante eso, ser proveedor de la minera. Allí tiene que ver la empresa. Ahí es lo que nosotros. ¿El gerente? Claro, ahí es lo que, con esa perspectiva, nosotros constituimos nuestra empresa comunal, uh-huh, es ESMAC, integrada por los mismos comuneros, ¿no? Uh-huh. Y no podíamos tampoco discriminar a nadie, sino que teníamos que formar la empresa con todos los socios de la comunidad. ¿Cuántos son? Somos 58 accionistas, uh-huh, que prácticamente son la totalidad de socios también de la comunidad. Uh-huh. 58 familias en todo caso, ¿no? Claro, cada socio representa una familia. Uh-huh. Correcto. ¿Y cuánto tiempo ya tienen con la empresa? Bueno, desde el 2006 a la actualidad tenemos como 18 años de permanencia en esta actividad. Uh-huh. Ahora, ustedes están únicamente siendo proveedores de Pirina Barrick, ¿verdad? ¿Piensan en algún momento buscarse proveedores de otra operación minera o de otro tipo de empresas? No sé. Sí, en un momento también hemos sido proveedores del Estado, uh-huh, y también hemos salido a otras mineras cercanas. Pero ahora nuestra proyección ya, dado también la situación que la minera Pirina ya entra en su cierre, uh-huh, entonces nuestra perspectiva es salir al mercado regional y nacional, buscar otros mercados. Claro, los planes de cierre igual tardan una cantidad de años, ¿no? Pero también la prestación de servicios se reduce. Pero está bien esa perspectiva. Ahora, vamos al tema de comunidad, pasamos a las familias. Los hijos. Normalmente el deseo en comunidad es que el hijo prospere y regrese para aplicar lo que sabe. ¿Ustedes están yendo en esa orientación para que sus descendientes también de repente se hagan cargo de la empresa en un futuro o tecnifiquen mejor todo lo que realizan en las comunidades, la producción me refiero, o están planificando algo un poco más grande? Bueno, hay una libertad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya desde que ha habido oportunidades también de capacitaciones generadas por la minera y también por nuestra propia empresa, hemos capacitado a jóvenes y quienes ya vienen desempeñándose en nuestra propia empresa. Y como también tienen la oportunidad de salir a otras frentes de trabajo, a otras mineras, a otros mercado laboral. Entonces ellos tienen la libertad, y gracias a que se han desarrollado aquí, han aprendido aquí, pero ya tienen la libertad de salir hacia afuera, ¿no? Claro. Bueno, también por nuestra comunidad también igual, ¿no? Las personas que sobresalen y se van, ¿no? Y también hay personas que tienen que volver, y también yo aquí diría de que nosotros nomás no vamos a ser todavía los actores. Claro. Necesitamos que los jóvenes también sigan nuestros pasos, de repente con mejores principios, con más profesionalismo, para ellos se eduquen, ¿no? Entonces, para nosotros como comunidad es un tema bien importante de que nuestros jóvenes se capaciten y para que sean nuestros relevos hacia el futuro. Uh-huh. Ustedes están recibiendo los beneficios a través de una empresa privada. ¿Qué siente? ¿Que el Estado sigue sin darles a ustedes lo que creen que tiene que darles? ¿No tienen apoyo del Estado, o es que la empresa privada es más dinámica y por lo general les puede dar más a ustedes? ¿En quién terminan confiando más? Bueno, nosotros, dada la negociación que tuvimos en proyectos de desarrollo, uh-huh, entonces la minera, de alguna manera, ha cumplido con sus, o viene cumpliendo también con sus compromisos. Uh-huh. Entonces es un beneficio directo hacia nuestra comunidad. Del Estado, yo diría de que sí es bastante limitado. Prácticamente durante toda esta etapa el Estado casi no ha invertido mucho en nuestra comunidad. Uh-huh. Más por el contrario, ha habido algunas instituciones que hemos sido marginadas, quizás podemos decir, porque nos decían la minera ya le está dando a ellos y los recursos hay que darle a los que no reciben la minera. Claro. Y de repente por eso
los recursos de Canon Minero es casi nada, no nos hemos beneficiado. ¿Siente que la repartición no es equitativa o no los beneficia en todo caso? Claro, no nos ha beneficiado. Uh-huh. Si hay una ausencia en esa parte, una parte del Estado, cuando el Estado es el que debe invertir más bien nosotros, ¿no? Como que nosotros también hemos dado la mano para poder desarrollar esta actividad minera. Claro, claro, se comprende bastante bien ese punto de vista. Pensar en algún momento de repente vivir como en San Marcos, ¿no? Claro, San Marcos no ha progresado mucho, pero recibe mucho dinero. Pero en este caso, ustedes hacer comunidad de repente, pues es otro tipo de eslabón en cuestión de recibirlo. Pero no importa, no reciben la plata, pero sí en obras, por ejemplo, unas carreteras, colegios, etcétera, que en realidad son labores del Estado, pues, ¿no? Así es. Uh-huh. Para terminar, ya finalizando, señor Leonardo, ¿realmente usted cree que se puede replicar este caso de buena convivencia de una comunidad con una operación minera? ¿Es factible en el resto del Perú? ¿Qué puede usted decirle a otros colegas suyos de comunidad? Digo, colegas suyos porque usted es dirigente, ¿no? De comunidad sobre este tema, que de repente viven con otro tipo de ideas, ¿no? ¿Qué mensaje usted puede dar en este sentido con el tema de convivencia, basado en su experiencia? No, sí, ya después de toda esta experiencia, nosotros estamos convencidos de que la minera contribuye bastante para el desarrollo de los pueblos. Uh-huh. Pero también sí, nosotros hemos comprobado de que, y vivimos, ¿no?, de que sí hay una convivencia directa entre la minería y la agricultura, la producción pecuaria. Y creo que Macín debería ser un aliado para poder desarrollar más nuestras actividades. Uh-huh. Entonces yo pienso que aquí no debe haber una oposición radical, sino más bien es una participación activa entre nosotros, coger como una alternativa o como una oportunidad de desarrollo. Uh-huh. Y hacer que las dos actividades convivan. Claro. Y más bien sacar provecho para mejorar nuestra calidad de vida, porque de lo contrario tampoco no podemos quedarnos tal como estábamos, sino tiene que haber, sí genera unos cambios, hay impactos, pero hay que superarlos. Excelente. Bueno, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Estuvimos con el señor Leonardo Espinosa Mejía, gerente de la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres, de la comunidad de Cuncashca. Y Pizza Roulette te presentan una promoción de alto sabor especial solo por ser abonado al día de Cable Andino. Por cualquier consumo desde 60 soles en Pizza Roulette, automáticamente tendrás un descuento del 20% en el local, por delivery o para llevar. Ideal para compartir en familia, entre amigos, en cumpleaños, citas especiales. 20% de descuento por consumos desde 60 soles. 20% de descuento por consumo desde 60 soles. Solo presentando tu recibo al día de Cable Andino. Cable Andino y Pizza Roulette premian tu puntualidad. No aplica a otras promociones de Pizza Roulette. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz.
con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En Huaraz tenemos una farmacia que está siempre para ti, que lo tiene todo a los precios más solidarios y que está en todas partes. Mundial Pharma, siempre cerca de ti, porque estamos en todas partes. Seguiremos mostrándote cada uno de nuestros locales. Estamos en todas partes. Mundial Pharma. Esta excelente promoción es para ti, que eres abonado de Cable Andino y estás al día. En la Mediterránea, por la compra de un pollo a la brasa, el quinto cuarto es gratis. El quinto cuarto es gratis. Solo al presentar tu recibo de pago al día de Cable Andino en el local, por delivery o para llevar. Por cada pollo a la brasa que compres, el quinto cuarto es gratis. Solo en la Mediterránea y por estar al día en tus pagos con Cable Andino. No aplica a otras promociones de la Mediterránea. Nos encontramos nuevamente con, así como comencé y terminé la entrevista anterior, uno de los más representativos de los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, el señor Roy Harley. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente aquí en este espacio. Muy bien, por suerte muy bien. A 50 años del accidente, seguimos en actividad, seguimos haciendo cosas, seguimos estando jóvenes y seguimos disfrutando la vida y la familia que hemos creado en estos 50 años. Que es un milagro al final, ¿no? O sea, todos juntos. Los hermanos de la Sociedad de la Nieve sean más de un centenar de personas entre parejas, hijos, nietos, bisnietos. Una cosa increíble, ¿no? En la última reunión que hicimos el 13 de octubre del año pasado, creo que éramos 168. Una cantidad impresionante, ¿eh? Y habían faltado algunos. Sí, y yo en las fotos no lo vi al Moncho Sabela, me dijeron que llegó un poco más tarde. Él llegó tarde, tuvo que ir al hospital porque el hermano de él estaba con algún problemita y eso, y llegó tarde. Sí, pues ya se oscurecía, me comentaron, y ya era imposible. Bueno, allí los vi a ustedes, ¿no? Estaban muy, muy contentos. Son ese tipo de reuniones en las que uno siempre quiere estar, pero si estuviera, uno estorbaría. Porque en realidad es de ustedes y para ustedes solamente, ¿no? ¿Soñó algo así como lo que ha vivido en cada una de estas reuniones en las que aumentaba la cantidad de personas? Estando allá en la montaña, ¿lo tomó como una meta? ¿Pensó en algún momento que podría pasar algo así? En la montaña nunca imaginé esto de 50 años, no, no. En la vida mía después sí, ojo, a medida que iban pasando los años, que uno, cuando me casé, empecé a trabajar como ingeniero y demás actividades, sí, uno siempre aspira, piensa, llegar algún día a esto, y bueno, hoy lo estamos, creo que la mayoría de nosotros lo estamos disfrutando, todos casados con hijos y nietos, disfrutando lo que eso significa y lo que es. ¿Usted cómo lo define? Eso quería hacerle esa pregunta antes de pasar a otros temas. Varios de sus compañeros lo definen de distintas formas. ¿Lo define como milagro realmente, tragedia, odisea? No, yo le digo la historia de los Andes, para mí es la historia de los Andes. No es un milagro, por supuesto que siempre tuvimos alguna ayuda de arriba, indudablemente que sí que tuvimos. Fíjate que yo iba en la fila 12, si hubiera ido 400 más atrás no estaba hoy acá hablando. Mismo en la avalancha y mismo un montón de cosas. Si bien peleamos mucho,
también influyó lo que es la suerte. Y bueno, para los que creemos en que hay alguien que... Yo te digo, yo no creo que él digite, mueva o haga, pero sí que creo que por algo sobrevivimos a los que sobrevivimos y por algo murieron los que murieron. Eso yo creo que sí. Lo sabremos dentro de unos años. Bueno, no pensemos en esas cosas, ¿no? Pero, no sé, ¿usted lo toma como suerte? ¿Lo toma en realidad? Sí, sí, yo qué sé, el destino, llamarle el destino. Es muy difícil preguntarse eso. ¿Por qué? Porque yo me lo pregunté mucho cuando llegué, devolví a mi casa a Montevideo en el año, el 12 de enero. Yo llegué el 12 de enero del 73. Y me lo pregunté mucho durante un tiempo por qué nos habíamos salvado los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron. Es una pregunta difícil, cuesta entender por qué pasan esas cosas. Pero bueno, creo que no hay una explicación totalmente racional que te pueda decir, pero algunos creen que es el destino y otros pensarán que es la suerte y otros pensarán que hay alguien más allá que sabe por qué hace las cosas. Claro. No hay que cuestionarse mucho en la vida. Yo no soy de cuestionarme mucho. Yo soy ingeniero, yo soy más práctico y bueno. Creo que varios de ustedes, los integrantes de la Sociedad de la Nieve, son muy pragmáticos, ¿no? Sí. Bastante pragmáticos, ¿no? Es cierto. ¿Cómo diferencia usted de todo lo que ha vivido allá? ¿Cuáles fueron los momentos que cree usted que sí hubo una intervención divina? ¿Y qué momentos son los que uno puede tener la suerte? Inicialmente en el accidente. Si yo iba en la cola, probablemente no estaba acá. Si yo iba en los primeros asientos, tampoco estaba vivo. Eso es un punto para mí clave. Y segundo punto, la avalancha. La avalancha también. Los que estaban sentados en la parte más baja del avión tuvieron más nieve arriba de sus cabezas que los que estábamos sentados del otro lado. Eran dos hileras que estaban sentados y una estaba un poco más alta que la otra. Yo cambié de lugar con mi amigo Diego 5 minutos antes de la avalancha. Sí, sí, sí recuerdo ese hecho, su mejor amigo. Y usted le cede el lugar precisamente porque él no era un deportista, estaba un poco débil, ya creo que le habían salido llagas en alguna parte del cuerpo. Sí, sí. Y eso hizo que usted también, más allá de la amistad, también pesara un poco más para que le cediera su lugar, que estaba usted más cómodo. No, son esas cosas también de destino, porque lo lógico, como nosotros rotábamos todos los días, o sea, yo al otro día iba a estar yo en el lugar de él. Entonces, ¿cuál es la explicación de que ese día, en vez de decirle, no, mirá, mañana voy a estar yo, así que le dije, sí, te cambio, accedí al cambio, bueno, ¿por qué pasan esas cosas? El de arriba sabrá. Sí, pues, son cosas que, como usted dice, pragmáticamente no hay que preguntarse tanto. No hay que preguntarse tanto porque, al fin y al cabo, no. Nadie te va a decir la justa, la verdad. Por lo menos aquí, en la Tierra y en la realidad que vivimos, quizá no. Pero usted es una persona muy creyente, ¿no? Muy creyente, no, soy creyente, creo en Dios. Fui practicante mientras mucho... Iba todos los domingos a misa con mis hijos cuando eran chicos y demás. Y bueno, ahora como que he perdido todo eso, pero ojo, yo creo en Dios y practico la religión, sí. Comprendo. ¿Cómo fue la relación suya con Dios allá? Varios de sus compañeros me contaron que prácticamente llegaron a Dios, le dijeron de todo un par de momentos. ¿Su reacción? En algún momento sí se acutió y en algún momento también se escuchó una noche se escuchó alguien que dijo, en este grupo de adorar a una persona que hizo algo muy malo, por eso Dios nos castiga tanto. Nos costaba, lo que pasa es que, ojo, uno a veces pierde la calma, pierde el juicio, pierde la serenidad estando con eso, que además toda la historia nuestra nos cacheteó por todos lados hasta el día de la luz. Fue todo, nos salía mal, todo era malo, todo era una tragedia, fue el accidente, se mueran 18, escuchamos en la radio que no nos buscan más, tenemos que tomar la decisión de usar los cuerpos de nuestros amigos, viene una avalancha y nos mata 8. Era duro, vos decías, no puede ser, todo nos salía mal, todo era palo, 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 ¿entendés? Entonces, sí,
había momentos, pero nosotros rezábamos el rosario todas las noches y al rosario lo rezábamos con una gran devoción. Era sentir el último cadena que tenías con la vida, la última cuerda que te podías colgar para estar con la vida. Uh-huh. Usted no quiso, digo, físicamente ya no estaba tan bien cuando le tocó llevar, bueno, ir con Roberto Canessa, con Nando Parrado a la cola para tratar de conectar la radio. Uh-huh. Usted físicamente no estaba listo, ¿no quiso ir quizá? ¿O se vio obligado a ir? O... No. Yo sabía que iba, no sabía si volvía, porque el ir era bajar, era una bajada, bajar, y era muy fácil. Y el subir, fíjate que nosotros bajamos en 3 horas y para subir tuvimos 12 horas caminando. O sea, era duro y bueno, yo estaba débil, sí, estaba muy débil. A mí la muerte de mis amigos en la luz me había pegado duro. Uh-huh. Y era eso. Además, yo conocía mis propias limitaciones. Yo había hecho funcionar la radio chiquita, la que habíamos encontrado. Uh-huh. Pero ojo, la había hecho funcionar porque estudiaba con un chico que estaba todo el día con los cables y sabía de esas cosas y me había enseñado un truco para aumentar la ganancia de las radios a transistores. Uh-huh. Y eso fue lo que hice. Pero yo no sabía nada. Yo estaba en primero de facultad, hacíamos matemáticas, hacía álgebra, hacíamos no, de ingeniería, no sabía nada. No sabía nada. Yo sabía mucho de mecánica, mi padre me había enseñado mucha mecánica y eso sí, pero de electrónica, de electricidad, no sabía nada. Claro. Bueno, y en realidad a veces creemos saber y no sabemos hasta que por error del destino corregimos algo, ¿no? Bueno, sí, claro, yo hice lo que este chico me había explicado, este amigo mío me había explicado una vez, no, si haces esto, haces esto, y pones un cable largo y pones en el otro extremo unos hierros que parezcan una antena, aumentás la ganancia, la recepción de una radio, de las pequeñas radios, y bueno, fue eso lo que hice. Uh-huh. No hice otra cosa. Lo que pasa es que yo quisiera reflexionar un poco acerca de este tema, ¿no? Muchas veces nos toca hacer cosas que no queremos y no sabemos que... Quizás no es no querer, ojo. Me refiero a varias cosas en conjunto. Ah, sí, sí. No sé. ¿No? Yo normalmente lo que no quiero hacer no lo hago. Pero bueno, aquí también tenés que pensar que cuando estás jugado, te tirás, pateás a todas las pelotas que te llegan, a ver si metes una al arco. Y eso es lo que un poco pasaba. Yo sabía que no, bueno, está, pero bueno, al final dije, vamos, porque yo qué sé. Tampoco cuando armé la radio chiquita estaba seguro que iba a funcionar y funcionó. Bueno, uh-huh. Cuando apareció, mismo en un momento estando en la cola con Roberto y pelando cables y demás, yo tuve un poquito de, dije, me empezó a gustar más la cosa cuando empezamos a ver que los códigos de los cables, había códigos iguales en los distintos instrumentos y demás. Y bueno, pensé en un momento que podría llegar a funcionar. Uh-huh. Después nos dimos cuenta que no. Sí, bueno, creo que faltaba una especie de transformador, ¿no? De claro, un elevador de tensión. Sí, faltaba eso, ¿no? La batería eran 48 volts y la radio funcionaba con 110. Y bueno, pues era imposible, no lo sabían y eso también los distanció, pero sin embargo, del hecho de que se puedan comunicar, me refiero. Pero yo iba a ese tema, ¿no? Creo que todos ustedes allá arriba comenzaron a hacer muchas cosas que no quisieron hacer y el resultado fue fantástico, ¿no? Se salvaron 16, lo cual hace que la historia sea realmente increíble, ¿no? Muchas veces renegamos de un montón de cosas y no nos damos cuenta que primariamente lo más importante es que estamos vivos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ojo, uno en la vida a veces le es más fácil decir que no y chao y sale de eso. En cambio, allá estábamos, era lo que teníamos atrás era la muerte, la contraparte era la muerte, era o morirnos o hacer todo lo que hicimos, por lo cual los que queríamos vivir a cualquier precio estábamos dispuestos a hacer todas las que fueran posibles para salir de ese infierno. Claro. En su caso, que... usted también fue del equipo de rugby. Uh-huh. ¿Cuándo comienza a perder fortaleza física? Mediados de noviembre. Primera quincena de noviembre. ¿A qué lo atribuye?
Vino y Pizza Roulette te presentan una promoción de alto sabor especial, solo por ser abonado al día de Cable Andino. Por cualquier consumo desde 60 soles en Pizza Roulette, automáticamente tendrás un descuento del 20% en el local, por delivery o para llevar. Ideal para compartir en familia, entre amigos, en cumpleaños, citas especiales. 20% de descuento por consumos desde 60 soles. 20% de descuento por consumo desde 60 soles. Solo presentando tu recibo al día de Cable Andino. Cable Andino y Pizza Roulette premian tu puntualidad. No aplica a otras promociones de Pizza Roulette. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En Huaraz tenemos una farmacia que está siempre para ti, que lo tiene todo a los precios más solidarios y que está en todas partes. Mundial Pharma, siempre cerca de ti, porque estamos en todas partes. Seguiremos mostrándote cada uno de nuestros locales. Estamos en todas partes. Mundial Pharma. Esta excelente promoción es para ti, que eres abonado de Cable Andino y estás al día. En la Mediterránea, por la compra de un pollo a la brasa, el quinto cuarto es gratis. El quinto cuarto es gratis. Solo al presentar tu recibo de pago al día de Cable Andino en el local, por delivery o para llevar. Por cada pollo a la brasa que compres, el quinto cuarto es gratis. Solo en la Mediterránea y por estar al día en tus pagos con Cable Andino. No aplica a otras promociones de la Mediterránea. ¿A qué atribuye esa pérdida de la fuerza física? ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, yo realmente no me daba cuenta de lo importante, no lo tomaba como un trabajo, como algo importante, que era el comer. No comía lo suficiente y era eso. Yo creo que fue parte de eso, de no comer lo suficiente, no estar preocupándome constantemente de tener la ración que me supliera lo que mi cuerpo necesitaba. Claro. Yo quería volver al tema de la radio. Siempre se habló que era una espica, pero dentro de todo esto, antes de comenzar la entrevista, estuvimos conversando acerca de la verdadera marca de la emisora, ¿no? Del aparato, del dispositivo. ¿Me podría explicar un poquito cómo es que parte esta confusión y cómo llega? No, la confusión parte que era una radio pequeña, una radio con un estuche de cuero, una radio de transistores, y la más común en el Uruguay era la espica.
Y bueno, y siempre se habló de las picas, unas picas, pero yo estaba seguro que espica no era. La espica tiene un dial grande de plástico en el medio y no era. Esta tenía un dial de corredera arriba. Y hace poco, hablando con un argentino que es un fanático de la historia y además tiene colección de radios y es radioaficionado y sabe mucho de radios y demás, se puso a buscarla, yo le fui explicando lo que era. Y bueno, un día me dijo, mira, te conseguí esta radio, es esta, y es la misma, es una que tiene un dial del frente, el tamaño más o menos es el mismo que la espica, pero bueno, era una National. Entonces estamos hablando de que era una National la radio con la que ustedes escuchaban todas las noticias. Sí, todas las mañanas escuchábamos una noticia en una National, exactamente. Caramba, bueno, impresionante cómo después de 50 años se llega pues a saber detalles como este, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pasa que son cosas que van quedando en la historia. Al principio no le damos mucha importancia y bueno, sí. La radio pasó a segundo plano y cuando nos quisimos acordar qué marca era, yo sabía del primer momento que no era una espica, pero bueno. Claro. Que no cambia la historia. No la cambia, uh-huh. Pero son de esos detalles que mucha uh-huh. gente pues siempre quiere saber y quiere corroborar. Dado el caso que hay bastantes personas como nosotros que los admiramos, los respetamos y los seguimos, ¿no? Uh-huh. La relación con Roberto Canessa uh-huh. no fue buena en un inicio con usted y no hubo química, es lo que usted explicó alguna vez. ¿A qué se debió esto? Somos dos personalidades fuertes. Roberto es una personalidad fuerte y yo también. Y bueno, en esos casos complicados a veces chocan, pero bueno, yo no puedo decir nada de Roberto, que fue y es una persona impresionante, la capacidad de hacer y es un motor imparable. Y bueno, y así fue en la montaña y fue uno de los artífices de la salida también. Uh-huh. Junto a Nando, lo que hicieron los dos es algo que no tiene explicación lógica. Uh-huh. Que dos personas después de 60 días están perdidos en la nieve, a Nando que se le murió la madre y la hermana, comiendo mal alimentados, sin equipo adecuado, hayan hecho lo que hicieron. Claro. Es imponente. Sí. Entonces, y Roberto era un motor allá, y era un montón, y bueno, y esas cosas, esas personalidades fuertes, a veces chocan con otras personalidades fuertes también. Claro. Pero no, lo es un gran médico y lo aprecio. Y una gran persona, por supuesto. Una gran persona. Yo le quería preguntar cómo fueron esos días de convivencia con... Creo que se quedaron 9 o 10 días en la cola. 8 días en la cola. Tuvimos 8 días. 8. 8 días. En ese interín, Nando subió y bajó varias veces y Tintín también, llevando cosas, llevando suéter, llevando cigarrillos, llevando cosas arriba del avión. Uh-huh. Y pasamos muchas noches solos con Roberto. Pero bueno... Parte de la historia. Digamos que son cosas que quedaron allí en la cola también, ¿no? Sí. No, pero no. Nada intrigante. No me refería a eso, sino que ahora ya son concuñados y probablemente pues se entienden mucho mejor. Sí, por supuesto. Entendemos y nos apreciamos y nos valoramos y nos cuidamos juntos. Sí, bueno, él cuando habló de usted le decía Roicito. Creo que se tienen bastante cariño. Él creo que lo ha demostrado también, ¿no? Cuénteme, no se habla mucho de esto, pero Nando, después de volver de la cola, lleva una máquina de hacer agua, algo así le llamaron, ¿no? No. La máquina de hacer agua fue en una de las expediciones que hicimos los primeros días con Vicentín, Carlitos y yo. Uh-huh. Encontramos un recipiente de acero inoxidable, una caja cuadrada con el fondo con una cuña. Uh-huh. Y Tintín, como un animal, decidió subirlo porque además pesaba y demás. Y bueno, y además se nos hizo tarde, se hizo el mediodía, la nieve se puso blanda, nos empezamos a enterrar. Y Tintín cinchó con la caja esa. Y esa caja lo que hacíamos nosotros la llenábamos de nieve y abajo tenía una perforación y entonces estaba permanentemente, durante la noche se congelaba, pero durante el día goteaba y poníamos recipientes y ahí podíamos juntar agua. Uh-huh. En una caja de acero inoxidable que creo que era el recipiente de la basura del avión. Ah, caramba, qué interesante. Uh-huh. Sí. Bueno, al final reciclaron algo que era para... Resolvió Tintén, que la encontró por ahí tirada y resolvió subirla.
Un tipo muy fuerte. Sí. ¿No? Sí. Muy fuerte. El inicio del homenaje que les hice a ustedes, y también para quienes no volvieron el año anterior, los 50 años, yo comencé a hablar acerca de una entrada en pérdida, un stall, y usted inmediatamente vio eso, se contactó conmigo para especificarme que no fue un stall, no fue una entrada en pérdida, y que también había conversado con especialistas de la Fuerza Aérea Uruguaya varias veces sobre el tema. Me gustaría que lo amplíe un poco aquí, por favor. No, el avión venía bajando, el avión venía con bajas revoluciones y veníamos bajando. Nosotros veníamos bajando. Estábamos aproximándonos, a, según los pilotos, a Santiago y veníamos descendiendo. Después de dos grandes pozos de aire muy, muy grandes, que el avión crujió como que se partía, fue impresionante. Y en un momento, yo creo, no estaba en la cabina, así que no puedo opinar, pero creo que en un momento se le abrió las nubes y los pilotos pudieron ver que venían directo a una montaña. Y ahí, bueno, tiraron el timón para adelante y el avión tendió a levantar un poco la trompa y pegó de panza contra la montaña. Fue así, una cosa sencilla, a la velocidad, habíamos pegado a... El avión ese viajaba a 450 kilómetros por hora, el golpe había sido a 200 kilómetros por hora. Ya habíamos con los motores cortados, los motores venían moderando. Y bueno, el impacto fue tremendo, pero pegamos de panza contra la montaña y en ese impacto que pega de panza contra la montaña es que se quiebra el avión. Se quiebra, pega y se quiebra el avión. La cola sigue con la inercia hacia adelante y se va por el bajo. Y nosotros tuvimos la suerte de que ese cigarro que quedaba de las alas para adelante se deslizó haciendo una curva y terminó en el glaciar. Podíamos haber seguido para abajo junto con la cola, pero o rodando, si llegaba rodando también nos moríamos todos. Imagínate dentro de una picadora de carne que empieza a girar eso. O sea, se dio, tuvimos mucha suerte, frente a todo tuvimos mucha suerte. Yo creo que sí, también en ese sentido. Y hubo un tema más que usted me mencionó que comparto con usted y que consultándoselo también a Ricardo Peña me dijo lo mismo, que no cree él, y usted también me lo dijo, que el avión haya impactado con los gendarmes, ¿no? Esa formación rocosa que... No, se hubiera despedazado. Son unos dientes que hay ahí arriba. Yo creo que los arranca. Si pega, se desgarra todo el... Sin embargo, estaba la cola sana y la punta del fusilaje sano también. Para mí se parte por el tema del impacto de la inercia que trae la velocidad al pegar contra esa parte. Eso es mi opinión. Creo que decir que pegó en esos dientes, que si tú los ves hoy en día, yo estuve ahora en febrero y los hubiera hecho volar, desaparecer el avión. Pero bueno, queda lindo decir en la historia que pegamos contra los gendarmes. Sí, pues la verdad es que es lo más lógico también, desde que el punto de vista que uno ve algo de esa magnitud y puede creerlo. Pero Ricardo Peña también me dice algo, ¿no? Que hay un canal justo en la parte del collado en donde se supone que el avión dio un panzazo que no se ve desde abajo, y eso hace pensar que fue desde los gendarmes también el impacto, ¿no? Sí, a mí estuve con un argentino que es un montañista que estuvo y llegó a la cima y me dijo que del otro lado de la montaña hay un montón de pedazos de aviones, chapas, que él no logró bajar porque es muy difícil bajar, pero entendés el lado contrario, que hay un motor tirado, se ven pedazos de ala y demás, una cantidad de pedazos del avión del otro lado, entendés el pico, nosotros nos deslizamos por este lado, bueno, de este lado de acá, como quien dice, del lado de Argentina, ahí se veían abajo montones de pedazos de chapa y demás que el resto del avión. Claro, claro, comprendo. Sería interesante un día ir hasta ahí. Sí, súper interesante, y además eso también demostraría más fehacientemente que no fue el impacto en los gendarmes, sino más bien en el collado, ¿no? Sí, sí. Eso sería lo más claro. ¿Cómo fue la noche que usted pasó en el día 72, tomando en cuenta que, bueno, usted me dijo que sí estaban alegres porque ya sabían que al día siguiente... se iban del fuselaje, de la montaña, pero me refiero a tomando en cuenta la actitud de Claudio Lucero, de mostrar el arma, de comportarse así con ustedes. Con Claudio Lucero yo no me acuerdo de él, me acuerdo que eran tres, sí, pero el que vino a dormir era Sergio Díaz,
que entró con nosotros y se accedió a dormir con nosotros en el avión, lo cual lo agradecemos porque nosotros necesitábamos eso, la contención, necesitábamos hablar con alguien, queríamos saber y demás. Y bueno, nos dio toda la noche comida, las dos bolsas de comida que llevaban para comida de tres personas en una semana, se la comimos la primera noche, charlando, hablando, cantando. Así fue la noche. Ahora, si tú me preguntas de Lisero, la verdad que no tengo recuerdo de él en la montaña. Sé que había dos personas más, un militar y otra persona más, pero no tengo recuerdo, sinceramente. Y mejor no recordarlo, creo, ¿no? Yo sé, que él diga lo que... No, sabe una cosa, no, a esta altura de mi vida ni me preocupa, ni me quita el sueño, ni me enoja, ni nada. Pobre persona, yo qué sé, que diga lo que tenga gana, no sé. Sabemos muy claro lo que fue, lo que vivimos y lo que hicimos. Eso lo tengo muy claro. Bueno, desde la entrevista anterior hasta esta, usted tiene una forma de pensar y proceder que comparto bastante con usted. ¿Será porque somos Géminis ambos? Supongo que debe ser por eso. Está bien, está bien. Sí, pues. Pero ahora, el 26 de mayo. Sí, pues estamos en el mismo signo, que yo también pues estoy casi más al final, ¿no? Pero estamos por ahí, como que manejamos las cosas de alguna forma. Quería saber, la primera noche es muy mencionada por sus compañeros y tiene mucho que ver con el hecho de que varios, incluso algunos que no se conocían, se terminaron abrazando y pasando la noche así, golpeándose entre casi nadie durmió o nadie durmió. Nadie durmió. ¿Recuerda usted con quién abrazó esa noche para pasar? Con Marcelo Pérez del Castillo, el capitán. Ah, caramba. Ya. Y eso también. Sí. Marcelo era mayor que yo. Marcelo tenía 5 años más que yo. Él en realidad era amigo de mi hermana mayor. Él salía con un grupo de amigos y de amigas. Era de mi hermana mayor. O sea, para mí era mucho más grande. Yo con 20 años a él lo veía mucho más grande. Pero bueno, terminé abrazado con él, sacándonos el frío cuerpo contra cuerpo. Antes la distancia de edades, así fueran 3, 4, 5 años, eran bastante, ¿no? Hoy en día, sí, claro. ¿Qué diferencia con alguien que tiene la mitad de nuestra edad y nos tutea o nos dice cosas como si nos conociera toda la vida, ¿no? Sí, es ahí, cierto. No sé si será positivo o negativo, pero hubiera sido muy distinto en esos tiempos. ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué dolió más? ¿Qué se sintió más? ¿El hambre, el frío, la incertidumbre? Para mí lo peor fue la incertidumbre y la sed. Nosotros tuvimos mucha sed. Yo creo que estuvimos deshidratados la mayor parte de los 72 días. Uno cuando está... Los montañistas saben muy bien que a medida que va subiendo... subiendo el nivel del mar, alejándote, la tensión superficial, viste que el agua hierve a los 60 grados, o sea, es más fácil que gotee y hace que tú pierdas mucha agua por la respiración. Por eso todos los montañistas que los ves en films y demás van siempre hidratándose, tomando agua, porque perdés mucha agua por la respiración. Bueno, nosotros perdíamos mucha agua de respiración y no nos hidratábamos lo que debíamos. Teníamos una sed brutal, principalmente de noche. Y bueno, la otra incertidumbre, yo creo que si me preguntas a mí en particular, yo te voy a decir la incertidumbre, el no saber si mañana vas a estar vivo. Para mí son las peores cosas. Yo creo que la gente que viste en las torturas y demás, lo encierran en un cuarto cerrado, que no vea la luz, que no sepa si es día o noche, esas cosas hacen que la persona sufra. Bueno, nosotros, el no saber si mañana íbamos a estar vivos, no saber qué iba a pasar, no saber qué va a venir, eso era terrible, terrible. Claro. Y bastante comprensible, la verdad. Nos está acabando el tiempo. El señor Juan. Pero yo me tengo que... Sí, se nos acaba, por eso le digo, para terminar. Quería saber, después de los 50 años y tomando en cuenta la retrospectiva de lo que fue todo lo que vivieron ustedes allá en la montaña, ¿qué es lo que rescata? ¿Cuál fue la esencia de todo eso al final de cuentas, al pasar todo este tiempo? La esencia es que la gente unida logra mover montañas, que hay que tener fe, que las cosas se puedan revertir, que hay que no subestimar al ser humano, que tenemos una fuerza y unas ganas de vivir que muchas veces en la vida normal, que en la vida cómoda que vivimos no nos damos cuenta. No sé, hay una cantidad de aprendizajes a valorar las pequeñas cosas. Yo creo que el ser humano necesita sufrir un poco para valorar lo que tiene y no seguir enfocado en lo que le falta.
Hay un montón de gente que vive enfocada en lo que le falta y quejándose. Y yo creo que el haber la gente que sufre es la que valora lo que tiene y le saca el foco a lo que falta. Y yo creo que ese es el mensaje. Nosotros sufrimos mucho y por eso valoramos lo que tenemos, yo valoro el día a día y agradezco a Dios todo lo que tengo y lo que me dio. No me puedo quejar. Comprendo. Le agradezco bastante todo este tiempo. Sé que ya se tiene que retirar. Y le envío un abrazo enorme, fraterno. Muchas gracias, Lucho. Un gustazo estar contigo nuevamente. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias. Estuvo con nosotros, aunque no le gusta que le digan, uno de los héroes de la tragedia o el milagro de los Andes. Él nos ha dicho la historia de los Andes, el señor Roy Harley. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Luego. Cuídense mucho. Y Pizza Roulette te presentan una promoción de alto sabor especial solo por ser abonado al día de Cable Andino. Por cualquier consumo desde 60 soles en Pizza Roulette, automáticamente tendrás un descuento del 20% en el local, por delivery o para llevar. Ideal para compartir en familia, entre amigos, en cumpleaños, citas especiales. 20% de descuento por consumos desde 60 soles. 20% de descuento por consumo desde 60 soles. Solo presentando tu recibo al día de Cable Andino. Cable Andino y Pizza Roulette premian tu puntualidad. No aplica a otras promociones de Pizza Roulette. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En Huaraz tenemos una farmacia que está siempre para ti, que lo tiene todo a los precios más solidarios y que está en todas partes. Mundial Pharma, siempre cerca de ti, porque estamos en todas partes. Seguiremos mostrándote cada uno de nuestros locales. Estamos en todas partes. Mundial Pharma. Esta excelente promoción es para ti, que eres abonado de Cable Andino y estás al día. En la Mediterránea, por la compra de un pollo a la brasa, el quinto cuarto es gratis. El quinto cuarto es gratis. Solo al presentar tu recibo de pago al día de Cable Andino en el local, por delivery o para llevar. Por cada pollo a la brasa que compres, el quinto cuarto es gratis. Solo en la Mediterránea y por estar al día en tus pagos con Cable Andino. No aplica a otras promociones de la Mediterránea. Nos encontramos ahora con toda una personalidad, alguien que de primera impresión trató
con los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, una vez fue rescatado. Y me refiero al primer grupo de personas que fueron rescatadas aquel 22 de diciembre de 1972. Estamos hablando de la enfermera Vilma Koch. ¿Cómo está? Bienvenida. Un placer tenerla aquí, la verdad. Gracias, igualmente. Mira, yo pertenecía a una escuadrilla de enfermeras aéreas voluntarias de la Fuerza Aérea y me tocaba ese día emprender un viaje a Punta Arenas, pero al llegar a mi unidad me dicen que han sabido de dos sobrevivientes, se creen, del avión uruguayo y que inmediatamente me dirija al helicóptero para emprender esta travesía. No alcancé a cambiarme ni ropa porque por eso aparezco vestida como más elegante, porque la premura era tan grande que me encaramé al helicóptero y partimos en dirección a los Maitenes con el comandante líder de este rescate. Era un día muy especial, con mucha neblina, mucho problema, muchas turbulencias. Y llegamos a una parte en que el comandante aterrizó para ver bien el lugar donde se podía comunicar con estos dos sobrevivientes. Me bajé a cortar flores para llevarles porque pensaba yo que había muchos fallecidos. Pero yo estaba ligada anteriormente a esta tragedia o este milagro, como llaman, porque como yo trabajaba en el grupo de aviación número 10, de vuelta a la jornada diaria, varias veces me encontré con el papá de Carlos Páez Mirón. Entonces subía en nuestro vehículo de regreso, lo dejábamos en un hotel en Santiago, en el centro, pero yo me impresioné, no sé, en forma pero extraordinaria al escuchar sus revelaciones, que él veía a su hijo, lo sentía vivo, se comunicaba con él. Yo, como mujer y la única que iba en este vehículo, me dedicaba solamente a conversar en todo este trayecto y ver la emoción tan grande de este papá, aunque los demás, no la primera vez, pero ya la tercera vez que lo encontramos en este mismo recorrido, pensaban que el pobre Carlos Páez Vilaró estaba como un poco trastornado, pensando en forma muy diferente a un ser normal respecto a la comunicación que tenía todos los días con su hijo. Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi familia todo esto que vivía, pero además en el grupo donde yo trabajaba permaneció mucho tiempo después del término de la búsqueda del avión un mayor Terra que tripulaba un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y él tenía una herida en el pie, entonces iba a tratarse las curaciones en donde yo estaba. Y él nos contaba todo lo que estaba sucediendo en Uruguay con las mamás que tenían plena conciencia o sentían que sus hijos estaban vivos. Muy al revés de los papás, que creían que al cabo de tanto tiempo sus hijos habían fallecido. Y nos contaba su relación que tenían las madres al comunicarse con el adivino Croissant. Y yo me impresionaba con todo esto y llegaba a mi casa contándole a mi mamá. Y mi mamá creía mucho en los adivinos. Y me decía, mijita, si esto debe ser algo de verdad, porque estos señores no se equivocan, menos si son europeos. Y me decía, recemos porque aparezcan estos niños, porque imagínate el dolor tan grande
de ver partir a sus hijos felices, contentos, para un viaje especial de un fin de semana y que no volvieran. Yo tenía a mi hijito recién de un año, dos meses, tres meses, y me ponía en el papel de ella. Y este mayor Terra iba seguido a la enfermería a curarse su pie de esta herida y nos refería que le tenía ya terror a la cordillera nuestra, porque su avión llegaba todo, la mayoría de las veces con su motor en bandera, con algunas pequeñas fallas. Y bueno, él decía que parecía que había algunos parientes del presidente de Uruguay por haber, y por lo tanto debía permanecer en él. O sea que yo me sentía en gran parte ligada a este dolor, yo de madre primeriza, pero ligada al dolor terrible, terrible y espantoso de esas madres que se reunían todas las tardes a rezar por la creencia que sus hijitos estaban vivos. Uh-huh. Después, bueno, partimos en el helicóptero y llegamos a los Maitenes. Y ahí me entrevisté con Roberto Canés y Nando Parrado, que eran los primeros sobrevivientes de esta tragedia. Y al abrazarlos, estrechar tantas emociones, porque me sentí en esos momentos como que si fuera la novia, la mamá o la hermana de alguno de ellos. Porque en esos instantes yo era la única mujer que permanecía ahí y ellos al verme a mí me abrazaron, me besaron y yo con sus labios todavía sangrantes con las heridas que tenían de la travesía gigantesca de la cordillera y al abrazarlos sentía que sus ropas eran muchos suéteres, muchas camisas, muchos pantalones, que eran en realidad puro huesito. Pero esta emoción de ellos y mía es difícil de expresar porque me aguanté mucho de no poder llorar porque alrededor mío habían puros varones. Y yo me quedé ahí en el hospital de campaña que teníamos mientras Nando se dirigía al lugar mismo del accidente, porque yo permanecí ahí en ese hospital de campaña con Roberto, el cual me relató toda su experiencia del choque, de la avalancha, del dolor espantoso que sufrieron ellos. Sobre todo los dos que estudiaban medicina, al ver tantos compañeros que estaban al lado vivos, jugando con las pelotas, gozando, y de repente ver que ya no estaban, ¿no? Ver que estaban heridos terriblemente, otros muertos, y encontrarse en un verdadero campo de batalla, sin saber a dónde atinar para curar a los que estaban heridos o ayudarlos en sus últimos momentos de vida. Debe haber sido algo espantoso porque sin ningún alivio para los que estaban moribundos, para los que gritaban de dolores terribles, sin tener una venda, sin tener un apósito, sin tener un remedio para paliar en parte este dolor tan, tan espantoso. Entonces, uno cuando se coloca en los zapatitos del otro, yo sentía que casi que me choqueaba con estos relatos de Roberto Canessa, que él como que quería confesar de todo su dolor, toda su impotencia, todo lo que tuvo que hacer en esos momentos, sacando fuerza de debajo las piedras, debajo la nieve, yo creo. Y después, todo lo que pasó, todo lo que sucedió, primero al solucionar todos estos problemas de,
de cubrirse, de tapar, de seguir cuidando a los heridos, de proporcionarse el alimento, que al decirme alimento, ellos me hablaron de la última cena del Señor. Me hablaron de que Jesús, al decir en la última cena, esta es mi carne y esta es mi sangre, toman y beben todos de él. Entendí como enfermera perfectamente lo que ellos habían tenido que hacer para sobrevivir. Yo no quise inquirir más en ese tema, pero entendí perfectamente y comprendí que ellos trataban de sacarse como un peso de la confesión del cura y por lo menos explicar. Después me contaron lo de la avalancha, que fue atroz, porque a los que quedaban ya era como un vía crucis todo lo que estaba sucediendo, y me contaban de la señora Metol, que fue una verdadera enfermera, mamá, que las contenía y les daba mucho valor, y la perdieron también en esa avalancha. Después me relataron sintéticamente, por supuesto, cómo fue su tremenda travesía, cómo el sufrimiento de perder el terreno propio, el fuselaje del avión, de perder el apoyo de sus compañeros diarios, el perder como esa protección gigantesca de ese pobre fuselaje, pero al fin seguro en la noche, en la seguridad del piso, y atravesar esa cordillera durante tantos días, que cada día era un verdadero martirio, como el frío, como se apoyaban espalda con espalda, brazo con brazo, uno con otro. Me relataban que en realidad esta travesía fue algo espantoso, como la noticia de que cuando ya no lo se había terminado la búsqueda de los aviones. Estos fueron terrible. Y el feliz reencuentro con él después de tanto, porque cada noche, cada día era una eternidad, reencontrarse con el arriero. Y la felicidad inmensa de encontrarse de nuevo con la civilización, y la verdad es que ellos volvieron a renacer. O sea, yo toda esa experiencia me la mamé en pocas horas, pero algo impresionante, que no solamente lo recuerdo en mi alma y mi corazón, sino que lo tengo tatuado. Después la vuelta, cuando llegaron los chiquillos con Nando Barrado, yo les practiqué los primeros auxilios, o sea, pulso, presión, respiración, todo lo que se podía hacer en pocos momentos y en un paraje tan solitario pero tan lindo como los Maitenes. De vuelta subimos al helicóptero nuevo y me tocó viajar al lado de Carlitos Páez, quien, como lo cuenta en algunos libros, era un chico malcriado, y yo le decía: tú eras fundido. No, me decía, si yo no estaba fundido. No, pero es que en Chile le decimos a los malcriados y tan regalones como tú que eras fundido. Y me contaba que en su vida normal él era terriblemente exigente con el chofer o la cocinera de su casa. Si se le quemaba el queque, lo retaba, si el auto no estaba más tan limpio. Pero al llegar a su casa, lo primero que iba a hacer es besar las manos de estos dos personajes, tanto la niña del servicio de la cocina como el chofer, porque en su vida había tenido esta regalonería tan linda de la cordillera.
por supuesto el amor a su padre, a su madre, pero iba súper nervioso de vuelta al regimiento porque las turbulencias eran muy grandes y se sobrevolaba sobre el río solamente porque mucha neblina, muy mala. Pero llegamos al regimiento y ahí estaba Carlos Páez, su padre, que corrió apenas aterrizó el avión y abrazar a su hijo. Yo en mi vida he visto un abrazo como ese entre padre e hijo, que parece que las costillas se quebraban de uno y de otro al abrazarse con tal fuerza, tal amor y tal ternura. A su vez, yo, cuando la primera vez que aterrizamos en el regimiento Colchagua, como el papá me había conocido en estos viajes que ya te expliqué de la unidad, me entregó un papel donde le decía a Carlitos Páez: tu papá nunca te ha fallado, no te fallaré esta vez, te espero mañana con mamá. Yo, que no sabía, porque todavía no se tenía certeza, por lo menos los tripulantes del avión, quienes eran los que estaban vivos, parece que esta misiva, esta carta me quemaba el corazón, el tórax, porque de pensar que este papá con tal certeza, con tal premonición, con tal fuerza creía que su hijo estaba vivo, y yo para mis adentros pensaba que estaban todos fallecidos. Así es que, como yo no pude volver al lugar del accidente, se lo entregué esta misiva al rescatista Sergio Díaz. Uh-huh. Y le dije: por favor, Sergio, entrégasela, si esta persona está viva, entrégasela personalmente porque yo la traigo como el tesoro más grande. Y supe que Sergio Díaz se la había entregado personalmente, o llegó gritando allá: ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Posteriormente, entre paréntesis, yo me encontré después del rescate de todo esto con Sergio Díaz, el rescatista, y me relató todo lo que vio, lo que experimentó, lo que los contuvo a los chicos durante la noche que permaneció con ellos en el avión. En ese momento, después que me encontré esas tres veces, pensamos escribir un libro entre los dos de lo que le había impresionado a él y la experiencia mía. Pero yo, como tenía una guaguita tan chica, le dije: esperemos un tiempo más. Pero ese tiempo más pasó, bueno, y él murió, Sergio Díaz, también, con su vivencia, con sus secretos, con todo. Y Pizza Roulette te presentan una promoción de alto sabor especial, solo por ser abonado al día de Cable Andino. Por cualquier consumo desde 60 soles en Pizza Roulette, automáticamente tendrás un descuento del 20% en el local, por delivery o para llevar. Ideal para compartir en familia, entre amigos, en cumpleaños, citas especiales. 20% de descuento por consumos desde 60 soles. 20% de descuento por consumo desde 60 soles. Solo presentando tu recibo al día de Cable Andino. Cable Andino y Pizza Roulette premian tu puntualidad. No aplica a otras promociones de Pizza Roulette. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos
tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En Huaraz tenemos una farmacia que está siempre para ti, que lo tiene todo a los precios más solidarios y que está en todas partes. Mundial Pharma, siempre cerca de ti, porque estamos en todas partes. Seguiremos mostrándote cada uno de nuestros locales. Estamos en todas partes. Mundial Pharma. Esta excelente promoción es para ti, que eres abonado de Cable Andino y estás al día. En la Mediterránea, por la compra de un pollo a la brasa, el quinto cuarto es gratis. El quinto cuarto es gratis. Solo al presentar tu recibo de pago al día de Cable Andino en el local, por delivery o para llevar. Por cada pollo a la brasa que compres, el quinto cuarto es gratis. Solo en la Mediterránea y por estar al día en tus pagos con Cable Andino. No aplica a otras promociones de la Mediterránea. Y a mí me persiguieron muchos periodistas de todo el mundo, pero yo pertenecía a una institución y no podía largarme a escribir mis memorias o lo que había vivido. Además, estaba criando a mi guaguita, que era muy chica, y se la encargaba a mi mamá. Pero todo esto sucedió, como te digo, con tanta emoción de mi parte. En el mes de María, mi mamá me decía, mi hijita, recemos el mes de María por estos jóvenes, para que estas mamás encuentren a sus hijos tan queridos y sean la felicidad de ella y de los padres. Como te digo, está, quedó tan grabado que yo recuerdo, a pesar de los 50 años que han sucedido, que lo tengo como si fuera ayer. Ayer, y yo a lo largo, lo más lindo que he mantenido una relación bien cercana, primero con el arriero, por supuesto, hasta que murió hace 2 años y tanto, yendo al funeral, conociendo a las chicas, a las mellizas de más chicas, uh-huh. Y con Roberto Canessa he mantenido una relación muy linda, que él incluso dice que yo soy su mamá chilena. Ahora hace poco, para el Día del Padre, nos contactamos y me pone a mi mamá Vilma. Entonces, en la historia de mi vida, los tengo, pero ya tan presentes como si fueran mi otra familia, al verlos lejos, pero distantes, pero cercanos en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Yo hablaba tanto después que creció mi hijo, hablaba tanto de los uruguayos en los pequeños momentos, momentos dolorosos, tristes que uno tiene, tomando fuerza y tratando también de subir mis cordilleritas. Pero hasta ahora que mi hijo ya es un hombre ya hecho y derecho, él decía, cuando me encontraba triste, me decía, no vinieron los uruguayos.
Y cuando estaba contenta me decía, ah, ya vinieron todos los uruguayos. Y hasta el día de hoy él sigue con ese predicamento de que si vienen o no vienen los uruguayos. Yo los tengo en mi corazón. Y el año pasado estuve con ellos en Maitene. Estuve con Roberto y con Gustavo Servino, a quien aprecio mucho también. Con Laurita mantenemos una relación distante, pero muy cariñosa. Uh-huh. Si tú quieres hacerme otra pregunta, encantada y dispuesta a contestarla. Encantado también, ¿eh? No le he interrumpido porque todo lo que dice usted es sumamente valioso y en realidad era también lo que era necesario escuchar. Y he seguido atento, embelesado con la historia que nos ha contado. Hay momentos y hay pasajes en los que, digamos, se convierten en históricos también. Y uno de ellos fue, si no hubiese sido así, seguramente no hubiesen podido ubicar los restos del fuselaje, del avión, mejor dicho. Y fue cuando Nando Parrado tuvo que viajar nuevamente hasta ese lugar en un helicóptero. Nando alguna vez dijo que lo subieron, que él no subió por su cuenta. Quizá usted vio ese momento y nos puede relatar un poco cómo lo, no sé, convencieron o lo subieron a Nando el helicóptero para que los guiara a los del SAR para realizar el rescate aquel 22 de diciembre. Bueno, de los maitenes, el encuentro fue con los dos, pero decidieron, como Roberto estaba un poco más delicado, que fuera Fernando Parrado. Y el comandante García entonces me dijo, tú tienes que quedarte acá al hospital, en el hospital de campaña para que esté todo listo cuando volvamos con el resto de los sobrevivientes. Me dio mucha pena no poder seguir el viaje hacia donde estaban el accidente mismo y el fuselaje, el resto. Pero como buena oficial, era teniente en este tiempo, yo tenía que obedecer órdenes de mis superiores. Así que le entregué, lo fui a dejar al rescatista, al helicóptero, y le entregué la misiva con gran emoción y preocupada por el mal tiempo que había, por las turbulencias terribles y por todo lo que iban a tener que sufrir los tripulantes que iban en ese helicóptero, el UH-89, que era el líder de la patrulla y del rescate de ese día de diciembre, víspera de la Pascua, que fue el regalo más lindo para todos los chilenos, el regalo de Pascua, de recibir de nuevo a estos chiquillos. Pero fue muy emocionante la despedida, que todo fue tan rápido, pero sobre todo ahí iba la misiva que le mandaba Carlos Páez Vilaró a su hijito Carlito. Bueno, entonces subieron a Nando Parrado y fueron al rescate. Cuando regresaron, yo quiero centrarme en dos supervivientes. Hay una foto muy, muy conocida en la que usted está de espaldas atendiendo a dos supervivientes. Precisamente ellos estuvieron mal de salud, ya estaban mal, sobre todo uno de ellos, quien es Coche Inciarte. Coche Inciarte me tocó curarle su piececito, su talón, pero él tenía una cara y una mirada de tal humildad, tal aceptación, que eso me llamó mucho la atención. Cómo aceptaba sus dolores, cómo no se quejaba, y traté de curarle lo mejor posible en esos momentos a su pisecito y su talón, que sé que lo hizo sufrir muchos años después también. Uh-huh. Ellos llegaron un poco mal, Álvaro Mangino con Coche Inciarte, y es ahí en donde hay una fotografía suya con ellos, pues cuando los está atendiendo, sobre todo a Don Coche, ¿no? ¿Qué le dijeron ellos? Usted me cuenta de que Roberto Canessa se abrió, le contó cosas,
Coche y Álvaro Mangino le contaron algo. ¿Alguno de los otros supervivientes también le contaron alguna cosa? ¿Se limitaron? ¿Me contaron algo? Uh-huh. Sí, se abrieron, me refiero, no, básicamente. Bueno, me contaron todo lo que habían sufrido, el calvario, el infierno, todas las experiencias espantosas que tuvieron en la cordillera, que les cambió su vida, y que este día del rescate todos sintieron que renacían de nuevo. Yo les llevaba, que me dieron en el regimiento, chocolate y sándwich, y se los devoraban. Yo les tuve que decir despacito porque se estaban tragando los chocolates, que eran no tan grandes, pero se podían dañar todo el esófago. Pero ellos estaban muy, muy felices de encontrarse con estos pájaros voladores que les salvaron, los sacaron de esa terrible experiencia, y poder reencontrarse de nuevo con su mamá y su querida familia. No puedo expresar casi en palabras, que yo creo que ni los libros ni las películas podrán expresar nunca lo que es vivir en esos momentos y estar en contacto directo con su piel, con sus brazos, con sus huesitos esqueléticos. Uh-huh. Es muy difícil expresar. Yo creo que no hay películas, ni libros, ni nada que pueda demostrar este dolor y a veces esta alegría de encontrarme yo en esta situación. Y bendecía por Dios de haber vivido esto, al cual ya estaba ligada sentimentalmente tanto tiempo atrás. Claro. Era imposible que estuviesen vivos. Era lo más lógico en realidad, ¿no? Tomando en cuenta también todos los demás accidentes que se suscitaron en la cordillera de los Andes, en donde no hubo supervivencia. Cuando usted mencionó a Sergio Díaz, habló acerca de que Sergio le contó acerca de lo que pasó, de lo que él vivió ahí arriba, porque fue el único que se quedó también en el fuselaje pasando una noche con ellos. ¿Hay algo que fuera de lo confidencial usted pueda contarnos acerca de lo que él conversó con usted? No, confidencial. Fuera de lo confidencial, no quiero que me cuente los secretos, obviamente, sino lo que puede usted contar. No, el secreto, tal como lo dice la palabra, es secreto, y se va con uno hasta la muerte. Uh-huh. Pero Sergio Díaz, para él fue una noche maravillosa, en que le dio sopita, hasta hierba creo que llevaba, los contuvo y le recitó esa poesía tan linda que algunos recuerdan, que es la rosa blanca, que cultivo una rosa blanca en julio como en enero, al amigo sincero que me da su mano franca, y al que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Ellos les impresionó mucho esto, y yo, como él me la dijo las dos veces que nos juntamos después, también me la grabé, porque encontré tan lindo y tan linda la experiencia que tuvo él de vivir esa noche junto a los que quedaban en el fuselaje. Pero desgraciadamente también Sergio Díaz vivió poco tiempo después y no alcanzamos a escribir el libro. Nos quedamos con las ganas. Yo, por último, es lo último que me falta. Uh-huh. Tuve un hijo, he plantado varios arbolitos y me falta escribir el libro. Perfecto. Señora Vilma, le voy a hacer la última pregunta, porque esto es algo que para los propios supervivientes tiene distintos significados. Para uno fue la historia, para otro la odisea, para otro fue la tragedia. Para Hernando Parrado fue un milagro, pero yo lo que quiero saber es, después de que usted los vio desde otro lado, una vez rescatados, conversó con ellos,
y tomando en cuenta los 50 años, ¿para usted hubo milagro? Para mí no es solo un milagro, sino son tres milagros. Primero, el aterrizaje de los 136 metros en esa pista de que no hubo rocas por el exceso de nieve, que si se hubiera tocado con un tropiezo se habría desintegrado el avión. Para mí eso es un milagro en una cordillera que había hacían 50 años que no nevaba como este año. Segundo milagro es la nieve, el tremendo accidente del derrumbe de la nieve que se voltó bajo 3 metros de nieve a los sobrevivientes y pudieron librarse dejando varios muertos de sus mejores amigos de nuevo. Para mí eso es un milagro. ¿Cómo pudo lograr que salieran con vida los que sobrevivieron? Y tercero, la travesía de la cordillera, que según me relataban fue espantosa, terrible, sin ningún elemento para escalar, en que veían picos y picos y más picos de montañas nevadas, y que llegara la noche cada día era como un año, pensando que cada uno de ellos podía quedarse perdido y helado en la cordillera, como seguía el otro. O sea, era la muerte estarla mirando día a día y pensando en sus familiares, sobre todo Nando Parrado, que había perdido a su mamacita y a su hermanita, y su papá creía que había perdido toda su familia. Y Roberto pensando en los que habían quedado, los otros 14 compañeros esperanzados en que ellos llegaran a final, a buen término, y pudieran salvar sus vidas. Entonces, para mí, honradamente te digo, esta tragedia es un verdadero milagro, pero contenido como la Santísima Trinidad, tres milagros en uno. Uh-huh. Y yo creo que el trabajo de ellos en equipo, la formación cristiana, la organización, la disciplina y todo, y la juventud de ellos, es lo que los ayuda a sobrevivir esta terrible, terrible experiencia, pero feliz retorno a la casa de sus familiares para abrazarlos y besarlos, a sus madres, sus hermanos, sus novias y todo. Y lo más lindo es que yo he mantenido, como te contaba, relación tanto como la familia del arriero, como la de Canesa y Gustavo Servino, esas tres personas especialmente. Y cada vez que han venido a Chile, yo he estado en contacto con ellos, siempre me han llamado y hemos estado juntitos todos, reviviendo esos momentos tan terribles, pero tan lindos en general. Como te digo, esa es mi experiencia, que en pocas palabras puedo manifestar lo impactante que fue para mí. Que cuando llegué al regimiento, en realidad, ahí estaba el coronel Morel, que era el jefe de la fuerza en ese momento, y yo los vi derramar algunas lágrimas en ese abrazo de Carlos Páez Vilaró con su hijo. Y yo, la verdad, no salgo en la foto en ese instante porque ya me quebré y me tuve que meter de nuevo al helicóptero para poder llorar y aliviarme un poco de la contención, de la emoción, de todo lo que había vivido en pocas horas. Y no te voy a decir, cuando llegué a la casa, las rosas de mi jardín, que eran de un porte normal cuando llegué,
las veía gigantescas, la figura de mi hijo ya no era mi guagua, sino que era como un niño Dios. Y la emoción de mi mamá, que había tenido junto con las mamás uruguayas tanta esperanza y tanto deseo de encontrar a sus hijos, y nos abrazamos las dos, pero yo no pude hablar. Tenía que asimilar ese resto del día y la noche, todo lo que había vivido, para el día poder contar algo de la maravillosa vivencia de ese maravilloso día antes de Pascua. Bueno, la verdad es que a usted le ha tocado no solamente ser esos protagonistas silentes e importantes dentro de la historia, sino también es usted albacea tanto de secretos como de una parte de la cual los supervivientes no son testigos, porque lo vivieron, pero usted lo vio desde afuera. Usted los atendió, usted los escuchó. Fue esa persona que ellos tomaron como referencia para abrirse, para contarles a usted de primera mano lo que habían vivido. Y eso es sumamente importante. Y como usted dijo, los secretos son, así que seguirán siendo secretos. Le agradezco bastante, muchísimo, haber estado con nosotros. Ha sido invaluable su presencia aquí en este espacio. Muchas gracias, doña Vilma. Yo encantada de haberte conocido por este medio y encantada también de ser admiradora de tu país, de la cual mi hijo tiene sus raíces y yo he ido a conocer, bueno, Lima, Cusco, Machu Picchu, y soy admiradora de la cultura de ustedes. Y en mi casa siempre se rinde un homenaje y celebramos el 28 de julio como la fecha maravillosa de ustedes. Y yo encantada de conocerte, así que soy admiradora tuya, admiradora de tu historia y admiradora de tu país. Muy agradecido por sus palabras, muy agradecido por estar aquí. Estuvo con nosotros una persona sumamente admirable, la señora enfermera quien atendió a los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, Vilma Koch. Gracias por estar aquí. Amigos, no nos alcanza el tiempo, se nos acabó el programa, pero les recomiendo que vuelvan a verlo porque las entrevistas están bastante buenas. Esperamos realizar un mejor programa la siguiente semana, como siempre. Este programa es exclusivo de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Esto fue Realidades. Hasta la próxima semana.